Más de 100 fusiles y 48 pistolas fueron decomisadas por la Armada del Ecuador en las Islas Galápagos. Se cree que las armas iban a ser utilizadas por grupos de delincuencia organizada. El armamento era transportado en una lancha rápida. La incautación del armamento se realizó a 150 millas al sur de la isla San Cristóbal, en Galápagos. El mismo era transportado por una lancha rápida con dos motores fuera de borda, así como tres tripulantes, quienes no dudaron en huir tras ver la presencia de la armada. Huyó botando 9 bultos al agua. Una vez recuperados los bultos del mar, se procedió a clasificar y contar las armas encontradas. Contenían 122 fusiles tipo R15 M4 acá, así como 48 pistolas tipo LOC de alto poder de fuego, aproximadamente con un alcance de 800 a 1000 metros. La Armada del Ecuador sospecha que los fusiles y pistolas iban a ser utilizados en el Ecuador continental. Se sospecha que eran para grupos delincuenciales armados que operan en el continente. Todo el armamento recuperado fue trasladado a la isla San Cristóbal para los trámites judiciales correspondientes. Informó Eric Zambrano.